sueño y sentimiento, sur, pasión, guitarra y viento, sur, tu mirada aceituna y en los ojos tu ternura, sur, me tientan, me embrujan, me atrapan, sur, me llaman, me incitan, me matan, sur, me inspira, me llena de vida, sur, es el sur. Hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo formato de Salud al Día que nos llevará más o menos hasta las 5 en punto de esta tarde. Estas son hoy nuestras propuestas. En unos instantes visitaremos la costa con el fin de conocer algunas conservas de pescado muy demandadas durante esta época del año. También aprenderemos algunos hábitos cotidianos con los que podremos mejorar nuestra calidad de vida sin salir de casa. No nos olvidaremos de recorrer los paisajes más bellos de Andalucía durante esta época del año, ni de anotar algunos remedios naturales para mejorar el asma, nuestro estado de forma, nutrición y los ojos. Además, nos iremos a la provincia de Granada para celebrar el carnaval con un profesional del humor, como el actor Antonio Pagudo, el famoso Javier Maroto de la serie La que se avecina. Me espero aquí en las calles de Baza para dar un paseo y echar una risa, porque la risa es salud, Roberto. Venga, que te espero ya, vamos. Hoy, en Salud al Día, analizaremos las virtudes e inconvenientes de algunos alimentos de temporada en nuestros campos y sierras. Y sabremos algunas de las claves saludables de la actriz Ana Arias, la famosa Paquita de la serie Cuéntame. Te espero en Salud al Día. Enseguida les mostraremos algunas imágenes sorprendentes de cómo algunos animales pueden mejorar nuestra salud. Nos iremos de ruta por la nieve por algunos rincones de las provincias de Almería y de Granada. Terminaremos a caballo entre la sierra y la costa con el sabor de los futuros profesionales de la hostelería en la provincia de Málaga. No te pierdas Salud al Día. Contamos hoy con la experiencia del doctor Antonio Escribano, médico endocrino, profesor de fisiología y además especialista en nutrición. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Doctor, como especialista en nutrición, ¿qué opina de las conservas de alimentos? Si le parece, no me lo diga. Vamos a ver un reportaje que le va a gustar en Nuestra Salud. Desde los inicios de la historia de la humanidad hemos mantenido una estrecha relación con los animales más allá de su uso como herramienta de trabajo. Los especialistas dicen que el contacto con ellos mejora nuestra calidad de vida, pero ¿cómo? Lo que está comprobado en la investigación es que habitualmente las personas que tienen mascotas reducen la tensión arterial. Son personas que habitualmente están más relajadas. Hay muchas alteraciones de la salud, depresiones, problemas de autoestima, demencias. En niños estamos hablando de autismo, trastornos cerebrales. Si pensamos la situación en la que están, los beneficios se adaptan a la vista, porque además la investigación así lo plantea. Muchos andaluces se benefician de la presencia de una mascota doméstica. Todos tienen beneficios, un perro, gato, reptil o pájaro. Según los psicólogos, se convierten en un elemento de unión para las familias, aunque a veces genere discusiones sobre a quién le toca sacar al perro. Hablando de perros, nos vamos hasta San Fernando, en Cádiz, para conocer a Juan Lacida, técnico en terapia asistida con animales de la Fundación Aguacán. Manuel tiene diagnosticado autismo, una enfermedad que se caracteriza porque afecta a la socialización y a la comunicación, síntomas que han ido mejorando desde que Pepa, este perro de agua andaluz, entró en su vida. Manuel tiene diagnosticado autismo, para él Pepa es uno más de la casa. La utilizamos mucho para momentos donde él se decae, a lo mejor se viene abajo. Pepa le reconforta, a él le cuesta despertarse algunas veces y es llamar a Pepa, se sube y se abraza a su Pepa. Hubo un momento que tuvo pesadillas por la noche y entonces pues la Pepa se duerme abrazada a su Pepa. Con Pepa, Manuel mejora su autoestima al dar órdenes. Esta sesión le obliga a mantener relaciones sociales con la mascota, el entrenador y el resto de niños que le rodean, pero se trabajan más áreas. También hemos trabajado conceptos básicos de las matemáticas, como es una suma simple con los dados, coordinación de movimiento o situación para que conozca lo que es el delante, detrás, izquierda, derecha. A la hora de tirar el dado e intentar que entre dentro de ese círculo, conseguimos que el niño coordine bien sus movimientos y el control de su fuerza. Podemos obtener beneficios en contacto con animales en tierra, pero también si nos sumergimos en el agua. Desde los años 70 del siglo pasado se utiliza la terapia del delfín, muy recomendada para niños con trastornos psíquicos y físicos, pero también para adultos que tengan, por ejemplo, trastornos del sueño o depresión.
Volvemos a la capital gaditana, al colegio Afanas. Juan Carlos es ciego, desacostumbrado a nuestras voces. Llora. Ahora van a entrar los perritos y vamos a jugar con ellos. Venga. Para Chari, Paula, Rubén y Víctor, compartir el aula con estos animales es toda una experiencia. Incluso Juan Carlos se ha calmado. Dame la manita, Juanqui, la manita, mira. Aquí, sonda. Mira. Sus profesoras afirman que en pocas sesiones notaron beneficios. Nos sorprendimos todos, nos sorprendimos en la segunda sesión incluso, porque tenían miedo, se rechazaban al animal, pero sin embargo posteriormente estuvimos viendo de que inclusive en la segunda sesión aquellos alumnos que presentaban miedo ya estaban sintiendo placer en su terapia y veíamos cómo se beneficiaba mucho porque se relajaba. Vimos como el progreso que tuvieron los alumnos fue en muy breve espacio de tiempo y bastante bueno. Estos perros se usan para intentar que los niños mejoren su autoestima y ejerciten ciertas habilidades de la manera más provechosa. Vamos a hacer con Paula un ejercicio de psicomotricidad para la coordinación de movimiento y vamos a utilizar también un cascabel en la perra para la fijación visual. Y con ello nos vamos a utilizar un arnés para unir el perro a Paula. En Burguillos, Sevilla, tiene su sede la asociación Paso a Paso. Psicólogos y fisioterapeutas trabajan hombro con estos otros terapeutas, los caballos, que logran la rehabilitación de estos jóvenes al trabajar cuatro áreas fundamentales. El área psicomotora, el área social, comunicación y lenguaje y psicopedagógica. Respecto a la psicopedagógica, por ejemplo, podemos ver mucha mejora en lo que es la autoestima, en procesos básicos como la atención, la percepción, motivación. Trabajar una capacidad nueva como el cuidado de alguien, en este caso el caballo, que es el elemento facilitador nuestro. Más de 20 niños se benefician del contacto directo con Pitu, Macareno y Animal. Tres caballos, nobles y poco agresivos, características muy importantes para este tipo de terapias. Utilizamos caballos que tengan cierta experiencia, que estén acostumbrados a trabajo con gente y tal, y luego nosotros hacemos un trabajo específico con ellos también, preparándoles para el tipo de actividad que van a realizar con nosotros. Tanto los acostumbramos a la silla de ruedas alrededor de ellos, como a lo mejor a cualquier movimiento espontáneo que pueda hacer cualquiera de nuestros niños. Los trabajamos, que los tocamos por todos lados y luego pues los acostumbramos al uso de la rampa y de los materiales que vamos a utilizar. Pero el contacto con los caballos está recomendado para todo el mundo, padezcan o no alguna dolencia. Cabalgando a ritmo suave reduciremos nuestra frecuencia cardíaca, moveremos todos los músculos y dejaremos atrás el estrés. Quítame la chaqueta, ¿eh? Muy bien, ahora la manga. El beneficio de estar en contacto con los animales no es simplemente terapéutico, también nos pueden ayudar a hacernos la vida más fácil. La otra manga. Muy bien. Abre el cajón. Muy bien, toma. Guarda. Muy bien, cierra. Muy bien, chica. Ronda está entrenada para hacer la vida sencilla a personas discapacitadas o con movilidad reducida. Con los perros de asistencia se busca la efectividad. Su misión es ofrecer independencia al usuario. Ronda, cierra la puerta. Bien sea en el día a día, compartiendo nuestras tareas cotidianas o como auténticos terapeutas, ayudando a estos niños a mejorar su salud, los especialistas recomiendan compartir nuestra vida con un animal de compañía, firmes en la creencia de que hay animales que curan.